desde las instalaciones del Tecnológico. Esta carrera sale por stream de Cartago Digital. Estamos en YouTube y en Facebook para la gente que nos quiere seguir, la gente que quiere seguir la carrera y que está por allá. Estamos terminando el periodo de estrella de números. Como indicaciones, en la entrada por la derecha entran las mujeres, por la derecha entran las mujeres y por la izquierda entran los varones. Eso es al final o ahí finalizando la carrera. TVCD. TVCD. TV Cartago Digital.com. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica, acá de Cartago en vivo, TV Cartago Digital Deportiva.
Esto es tú. Un momento esta transmisión y volveremos dentro de un minuto. Gracias. Ya viene el primero. Caer, parece un accidente masculino, parece. Y viene la gente de tránsito que nos ha llevado muchísimo hoy en esta carrera. Y la gente de ciclismo de montaña, un agradecimiento especial a la Soltec, porque nos ha acompañado, nos ha llevado hoy. Bien, primero. Viene José. Viene cerrando. 600, vamos, aplauso, bien. 2.6 kilómetros. José.
3.6 kilómetros es la carrera de atletismo que tiene el muchacho. Siempre el primero. Viene el segundo acá. Segundo lugar. Segundo lugar. 598. ¡Aplausos! Muy bien, muy bien. Tiene un 7. Vamos a ver. El muchacho ¡Suscríbete al canal!
7:36. Segunda de las mujeres. 6:59. Dirigidos ahí por Roger Acuña, eso es muy bien. Muchísimas gracias. Ya tenemos los $1,000.
apoyo por la música de fondo, por aquello de sigue llegando, sigue llegando la gente, sigue llegando las categorías. Muy bien, lo tenemos una comunidad unida acá, clientes, funcionarios, externos, todo el mundo acá disfrutando de un espacio de tiempo, 25 minutos de carrera, continua. Muy bien, muy bien. TVCD. TVCD. TV Cartago Digital.com. De producción industrial, ¿dónde está la reproducción? Ok.
Giancarlo Escobeda, 598, segundo lugar. ¿Y de qué carrera? Administración, la gente de administración. Y en primerísimo lugar, José Ángel Flores Salas, 12.29, imagínense qué tiempo en el centro de ellos. Un aplauso para los ganadores estudiantes. Muy bien. Los esperamos el próximo año y vamos a seguir recibiendo información para seguir premiando. Ya al fondo se ve donde ya viene la policía de tránsito aquí del tecnológico, viene con las últimas personas que están en la carrera, en esta competencia acá, que es de el Instituto Tecnológico de aquí de Costa Rica. Está en la pista de atletismo, en el complejo deportivo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Inscritas en la competencia de atletismo. Competidora femenina. Vamos a ver si hacen la premiación acá. Para el equipo femenino.
en vivo y en directo desde la cancha de atletismo acá en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Cartago. Femenino, ya estamos ahí, se presenta por acá. Chela Rojas. Gabriela
es un recuerdito. En segundo lugar, Gabriela Campos Angulo. Pase por acá. Ahí en la gradita para tomar una foto. Y en primerísimo lugar, Sofía Alfaro Quiroz. Aplauso, que se escuche. Un aplauso. Seguimos con los externos masculinos. En tercer lugar, Brando Jiménez. Tercer lugar, Brando Jiménez Granados. Segundo lugar, Randall Meño Padilla. En primer lugar, Carlos Alberto Guillén Castillo. Jorge, don Jorge Vega, por favor, aquí presente, don Jorge. Ahí con la computadora, pero bueno, la estamos tratando de arreglar. Estudiantes femeninos.
Alvarado Rodríguez. Valeria Alvarado Rodríguez, tercer lugar. Valeria. En el segundo lugar, Graciela Moya Quirós. Segundo lugar, Graciela Moya Quirós. Y el primer lugar, Catalina Hernández. Un aplauso para Catalina Hernández. Graciela Moya. En representación de Graciela. Vamos con la premiación de funcionarios femeninos. Funcionario femenino. En el tercer lugar, María José Rojas Brenes. María José Rojas Brenes, tercer lugar. Segundo lugar, Lisbeth Sánchez. Primer lugar, funcionario femenino, Milena Andrea Macís. Un aplauso para las ganadoras. Ya se fueron a trabajar. TVCD. TVCD. TVCartagoDigital.com. De parte de TV Cartago Digital, esto ha sido una transmisión de TVCD, TV Cartago Digital de Partida. Muchas gracias. Buenas tardes y hasta la próxima. TVCD, TV Cartago Digital Deportivo.